Terminada la ocupación de Cataluña en los primeros días de febrero de 1939, pocos dudan de que la guerra ha de acabar pronto y con la victoria de Franco. Este reitera una y otra vez su postura: rendición incondicional del enemigo. A mediados de mes, comienza la reorganización y preparación de los diversos ejércitos con vistas a la consecución de su gran objetivo final: ocupar Madrid y controlar el resto del territorio. Es la llamada ofensiva de la victoria. Durante los meses de febrero y marzo, tienen lugar en la zona republicana diversos conflictos internos: la rebelión del coronel Segismundo Casado, la creación del Consejo de Defensa, la oposición contra este y la marcha a Francia del gobierno Negrín. Aquellos días, casi todos los partes de guerra repiten las mismas palabras: sin novedad en el frente. Mientras tanto, el coronel Casado, promotor y dirigente principal del Consejo de Defensa, mantiene contactos con Burgos a través del Servicio de Información y Policía Militar franquista y de sus agentes en Madrid. Casado, perdida la esperanza de pactar una paz honrosa, se esfuerza en salvar por lo menos la vida de los mandos y dirigentes con garantías de expatriación para cuantos deseen abandonar España y ausencia de represalias políticas. Esto implica una entrega escalonada de las fuerzas a su mando. La respuesta de Franco el 18 de marzo es tajante. La única forma de entrega es la rendición sin condiciones, incompatible con negociación. El día 22, el Consejo de Defensa comunica al agente Centaño que acepta la rendición sin condiciones y se somete a la generosidad del caudillo. Con el fin de lograr que la rendición sea lo más ventajosa posible, envía dos representantes a tratar con las autoridades franquistas. Son el coronel Antonio Garijo y el comandante Leopoldo Ortega, ambos del Estado Mayor del Grupo de Ejércitos del Centro. La entrevista tiene lugar el día 23 en el pequeño aeródromo de Gamonal, cerca de Burgos. Los delegados de Franco son los coroneles del Estado Mayor Central, Luis Gonzalo, y José Ungría, este último jefe del Servicio de Información. Repiten a los enviados de Madrid las exigencias conocidas y concretan las normas para la rendición del ejército enemigo y ocupación de su territorio. La aviación deberá rendirse el día 25 y el ejército de tierra el 27. El Consejo, mientras tanto, realiza febriles gestiones para la evacuación. Casado, por su parte, escribe una carta personal a Franco con el intento de ganar tiempo. No tiene éxito, como tampoco la nueva entrevista que celebran el día 25, también en Gamonal, los mismos jefes. El 26, cuando ya se ha roto el frente de Córdoba y Extremadura, el Consejo envía una nueva petición al cuartel general de Burgos. Este responde: ante inminencia del movimiento de avance, aconseja que fuerzas rojas en línea saquen bandera blanca para enviar rehenes con igual bandera. Objetivo: entregarse. En el bando republicano, el ejército está compuesto de 50 divisiones con 800 piezas de artillería, 250 carros, un centenar escaso de aviones y ningún buque. En el franquista, 53 divisiones, 3.200 piezas de artillería, 650 carros, más de 500 aviones y una escuadra reducida, pero sin enemigo. Una parte importante de esas tropas pertenece a la Legión Cóndor Alemana, al Cuerpo de Voluntarios Italianos y a los viriatos portugueses. Pero la diferencia más importante no es de medios, sino de moral. En uno, de victoria. Thank you.
espectro de derrota. Las instituciones del Estado republicano están prácticamente deshechas. Gobierno, cortes, partidos y sindicatos han perdido toda eficacia. Y lo que es más importante, la inmensa mayoría de la población de convicciones republicanas está cansada de la guerra. El hambre generalizada y el convencimiento de que todo está irremisiblemente perdido terminan por hundir la escasa moral que queda en la zona controlada por la República. Los ejércitos ya no van a luchar, ya no van a enfrentarse. Los frentes se derrumban solos. Mientras las tropas de Franco avanzan, las republicanas se disuelven de forma más o menos espontánea. Sus hombres se dirigen hacia los puertos mediterráneos. Regresan a sus casas como evadidos de última hora o se entregan. El domingo 26, el ejército de Franco inicia una gran ofensiva en las zonas aún ocupadas por los republicanos. El cuartel general franquista da publicidad a una nota en la que exige la rendición sin condiciones a la vez que se promete justicia. En ella se dice: españoles de la zona roja, atención, habéis perdido la guerra y se impone la rendición. La España nacional mantiene cuantos ofrecimientos de perdón tiene hechos por medio de proclamas y radios y será generosa para cuantos, sin haber cometido crímenes, hayan sido arrastrados engañosamente a la lucha. Ni el mero servicio al Ejército Rojo, ni el haber militado simplemente como afiliado en campos políticos contrarios al movimiento nacional, son motivos de responsabilidad criminal. De los delitos cometidos durante el dominio rojo, entienden los tribunales de justicia. Ante la patria, toda rendición es honrosa y locura criminal al derramar sangre estéril en la defensa vana de la situación personal de unos pocos. Si queréis evitar males mayores y salvar a vuestros soldados inocentes de una catástrofe segura, levantad bandera blanca y entregaos, que aquí forjamos una España grande, libre y justa para todos los españoles. El ejército de Andalucía avanza unos 40 kilómetros y ocupa, entre otros, los pueblos de Hinojosa del Duque, Benalcázar, El Viso y Pozo Blanco. Las fuerzas republicanas no oponen ya resistencia alguna. En el parte oficial de guerra de las fuerzas franquistas se dice: batallones rojos completos con sus mandos han levantado bandera blanca entregándose a nuestras fuerzas, siendo de unos 10.000 el número de prisioneros presentados. Para evitar la captura y la represión, muchos mandos, y en especial los comisarios políticos, se retiran hacia los puertos que aún están en manos republicanas, ya que no confían en las promesas de perdón y justicia anunciadas por Franco. Ese mismo día, Alicante sufre un nuevo bombardeo. El lunes 27, día en que se redacta el último parte de guerra republicano, el ejército franquista del sur progresa hasta Almadén y Villanueva de Córdoba.
El Consejo de Defensa, cuyos miembros se trasladan a Valencia, excepto Julián Besteiro, que permanece en Madrid, ordena al coronel Prada que se encargue de rendir al enemigo el ejército del centro. Las tropas que defienden la capital empiezan a abandonar sus posiciones. Por su parte, numerosos grupos de paisanos partidarios de Franco atraviesan las líneas para abrazar a los soldados victoriosos. Estos ocupan sin resistencia alguna el puente de los franceses y varios edificios de la ciudad universitaria que 2 años y medio antes habían sido escenario de durísimos combates. El gobierno republicano no existe. La Junta carece de autoridad y de aparatos de Estado. La cohesión del ejército de la República ha sido deshecha. El derrumbe de las líneas republicanas es un hecho. Batallones enteros enarbolan bandera blanca y numerosas columnas de prisioneros invaden los caminos y carreteras. Su aspecto traduce la tragedia de la derrota. Sin embargo, a veces se producen escenas de pánico y desesperación, especialmente en las ciudades costeras, donde se concentran millares de personas con la intención de librarse de la previsible represión. El martes 28 progresa el avance franquista desde todas las direcciones. Se ocupan Almadén y Andújar. Se entrega cerca de Granada el ejército republicano que defiende la zona. En las cercanías de Madrid se ocupan Aranjuez y El Escorial. Algo más retiradas, Buitrago y Brihuega. En todas partes, las tropas victoriosas son recibidas triunfalmente por los partidarios de Franco y por otras muchas personas que, sin haberlo sido, se unen ahora al carro del vencedor. Sin embargo, otras cierran las puertas de sus casas y no son pocas quienes se esconden. Pero sobre todo ese día es el de la entrada en la capital de España. El ejército de Franco alcanza por fin, después de casi 3 años, su primer y principal objetivo de guerra. A las 13 horas, de acuerdo con las instrucciones recibidas el día anterior, el coronel Adolfo Prada Vaquero, acompañado por varios miembros del Ejército Popular, se presenta en el Hospital Clínico. En sus ruinas, efectúa la rendición del Ejército del Centro al jefe del sector, coronel Eduardo Losas, quien al mando de la 16 División entra en Madrid por la ciudad universitaria. Otras divisiones lo hacen por la carretera de La Coruña. Y por el puente de Toledo. La radio jugará un importante papel durante las primeras horas de la ocupación. Es el único medio a través del cual los madrileños tienen información de lo que está ocurriendo después de más de un día de angustia. A media mañana, antes de la rendición oficial, 2 miembros del servicio de propaganda ocupan Unión Radio de Madrid y emiten una nota dirigida a toda España. Españoles, las tropas nacionales están entrando en Madrid. El pueblo madrileño, pletórico de entusiasmo, recorre las calles aclamando a España. Los servicios serán rápidamente reorganizados y enormes convoyes cargados de víveres están llegando a la capital. Españoles, Madrid es nuestro. ¡Arriba España! ¡Viva España! El servicio de propaganda franquista utiliza a periodistas para que a través de la radio se dirijan a la población civil. Destaca el locutor Bobby de Glané, que ese mismo día dice: «Os hablo con la voz hecha un nudo en la garganta, con la emoción de estar en Madrid, en este Madrid torturado y que a pesar de sus dolores se pone en pie jubiloso para recibir a nuestras tropas que con igual impaciencia aguardan la tan esperada orden de adelante para tomar posesión de este Madrid que ya es del caudillo y de España, de la España una, grande y libre, que soñara José Antonio,
y por la que han luchado durante 3 años nuestros heroicos soldados. En Burgos, confirmada la ocupación de Madrid, desde los micrófonos de Radio Nacional, el ministro de la Gobernación, Serrano Suñer, anticipándose al último parte, comunica a todos los españoles: la guerra ha terminado. Con las tropas llegan caravanas de camiones de intendencia y de auxilio social para abastecer una población hambrienta. El ayuntamiento, auxilio social y algunas entidades benéficas instalan comedores. La prensa informa que el día 30 se han repartido 600.000 raciones de comida, 100.000 comidas completas calientes y 800.000 raciones de pan. De varias provincias limítrofes llegan convoyes con alimentos que son muy esperados por una población que ha sufrido un largo y penoso asedio. Altavoces colocados por los servicios de propaganda de Falange en los sitios estratégicos de la ciudad transmiten los partes oficiales, anuncian la llegada de alimentos, proclaman alocuciones patrióticas e invitan a los madrileños a reincorporarse a la normalidad. Una de las primeras medidas que toman las fuerzas ocupantes estriba en aplicar a Madrid el estado de guerra. En su virtud, se ordena la entrega de armas, estaciones emisoras de radio no autorizadas y muebles y alhajas cuyos poseedores no las detenten con justificantes de propiedad. Define los delitos que serán castigados con severidad especial: robo, pillaje, sabotaje, intentos de huelga y propagación de noticias falsas. Los tribunales militares comenzarán rápidamente a actuar. La toma de Madrid es recibida con gran emoción por las potencias fascistas y los diversos regímenes que han apoyado a Franco. Mussolini, pocos días antes de la caída de la capital, con ocasión de celebrarse en Roma el vigésimo aniversario de la fundación de los fascios, había dicho: aquel Madrid donde las izquierdas esperaban cavar la tumba del fascismo será, al contrario, la tumba del comunismo. En la capital italiana, la entrada de las fuerzas franquistas en Madrid produce un desbordante entusiasmo popular. Mussolini lo celebra como si también fuera su victoria particular y ordena el 30 de abril que Roma quede engalanada con banderas desde el alba hasta la puesta del sol. Franco contesta a los telegramas de felicitación que ha recibido de Hitler, Mussolini y del general Carmona, presidente de Portugal, insistiendo en la fraternidad que une a sus pueblos. Una de las primeras consecuencias de la entrada de las tropas franquistas es la salida alborozada de los centenares de personas que se habían refugiado en las embajadas y legaciones diplomáticas extranjeras, la mayor parte de las cuales estaban en ellas desde el comienzo de la guerra. Entretanto, los miembros más activos de la quinta columna, en particular los falangistas, se han ocupado de controlar los servicios públicos más importantes, así como numerosas instituciones oficiales. En el ayuntamiento, el anarquista Melchor Rodríguez, que tantas vidas salvó a fines de 1936, efectúa la entrega de poderes al nuevo alcalde de Madrid, Alberto Alcocer. Los partidarios de Franco se echan a la calle, celebrando lo que para ellos ha sido el fin de una larga pesadilla y preparando más de uno el momento y el modo del ajuste de cuentas.
la nueva situación se refleja claramente en la prensa, tanto en Madrid como en las demás ciudades. Informaciones utiliza los talleres donde antes se publicaba El Socialista. El diario falangista Arriba lo hace en los de El Sol y Madrid en los del antiguo Heraldo. El ABC madrileño es recuperado por sus propietarios y dos días después reaparece con su orientación tradicional. Hechos semejantes se producen en casi todas las poblaciones a medida que van siendo ocupadas por el ejército vencedor. En muchos casos, antes incluso de que se retire el vencido, los franquistas se hacen con el control de la situación. Oficiales que han permanecido presos u ocultos toman el mando militar y dirigentes civiles, con frecuencia falangistas, el político. Por su parte, entre los vencidos, y sobre todo entre aquellos que se han significado política o militarmente, la preocupación fundamental estriba en ponerse a salvo. Algunos de los mandos principales consiguen salir de España en avión con destino al norte de África. Es el caso del anarquista Cipriano Mera y de los comunistas Checa, Hernández y Toyati. Mangada lo hará más tarde por barco. Mientras tanto, las carreteras se llenan de gentes que en los más variados medios de transporte emprenden una carrera desesperada por alcanzar un barco en cualquier puerto del Mediterráneo que les lleve a algún país extranjero. En Valencia se establece una junta de evacuación que trata de realizar su cometido con el orden y eficacia posibles. El miércoles día 29 prosigue el avance franquista sin enemigo enfrente. En Andalucía se ocupan Jaén, Linares y Santa Elena a la entrada de Despeñaperros. Queipo de Llano tiene especial interés en visitar personalmente la ciudad de Jaén, que ha ejercido de hecho como capital de la Andalucía republicana. A pesar de la lluvia, una enorme muchedumbre se congrega para recibirlo. La ciudad tiene una población tres veces mayor que la normal, pues se han refugiado los huidos de los pueblos de su provincia y de la vecina Córdoba. Queipo habla por la radio, precisamente ante el mismo micrófono que los republicanos utilizaron para contrarrestar las charlas del general y que era conocida como la radio anti-Queipo, quien afirma: ya están aquí las tropas del generalísimo Franco, sintiendo lo que han sufrido estos españoles, pero advirtiéndoles que estos sufrimientos han de servirles para regenerar en ellos el acendrado amor a la patria. Otras poblaciones andaluzas se salvaron el 18 de julio porque había un puñado de valientes. Aquí fallaron, pero ahora os podéis resarcir de ello colaborando con energía y espíritu de sacrificio hasta llevar a España donde debe llegar. Porque es necesario que el espíritu español, inmortal, se difunda por todo el mundo. Las tropas de Franco continúan su avance por La Mancha, donde ocupan Puerto Llano, Ciudad Real y Albacete. En el centro, Guadalajara y Cuenca. En la costa, Sagunto y Almería, controlada por la Quinta Columna. En Cartagena, cuando la ciudad permanece aún bajo el control republicano, un oficial del crucero Canarias desembarca y toma posesión del arsenal y demás instalaciones militares. En Valencia, donde todavía permanecen los principales mandos militares republicanos, la situación es particularmente confusa y tensa. Numerosos franquistas se han echado a la calle, algunos armados. Las tropas republicanas, autodesmovilizadas, circulan también por las mismas calles. Unión Radio es ocupada por quintacolumnistas y empieza a emitir Al servicio de España y del caudillo. Por su parte, Casado y otros miembros del Consejo que se habían trasladado a Valencia poco antes de la toma de Madrid
se reúnen con representantes de Franco para hacer una transmisión de poderes en orden y sin represalias. Miaja se desplaza a Orán en un avión preparado de antemano. El propio Casado, con otros dirigentes militares y políticos, es transportado en buques británicos hasta Marsella. Al propio tiempo, salen de los puertos todo tipo de barcos cargados con miles de personas, la mayoría también rumbo al norte de África. El jueves día 30, los diversos ejércitos de Franco continúan su progresión hacia el este. Los italianos de la división Littorio, mandada por Cervantes Vitosi, toman Alicante. Valencia es ocupada por la 83 división que manda Martín Alonso, bajo las órdenes del general Aranda, jefe del Cuerpo de Ejército de Galicia. La alegría de los vencedores y sus partidarios oculta el temor de los vencidos que desaparecen de escena. Los balcones se adornan con banderas bicolores y la población saluda a los soldados, se santigua o brazo en alto, festeja la hora del triunfo. La quinta columna y los que hasta ayer se ocultaron se lanzan ahora a la calle y se unen a las fuerzas ocupantes. Ante el ayuntamiento desfilan las tropas victoriosas mientras los aviones sobrevuelan la parada militar que preside el general Orgaz, jefe del ejército de Levante. Valencia, que fuera capital de la República, es ya de Franco. Mientras, unidades de la Armada franquista vigilan los puertos del Mediterráneo. La situación de Alicante es especialmente compleja. Entre los que huyen, se ha corrido la voz de que en el puerto hay barcos extranjeros dispuestos a evacuar a cuantos lo deseen. A la ciudad confluyen desde los días inmediatamente anteriores republicanos de todo tipo y convicción, combatientes veteranos, junto a mujeres y niños, partidarios de entregarse y partidarios de resistir hasta el final. Las tropas italianas han ocupado la ciudad, pero no el puerto, en el que se han refugiado unas 12.000 personas, entre ellas algunos de los jefes más destacados que no han podido ponerse a salvo. Esperan ansiosamente la aparición de barcos que no llegan. Mientras, todos pasan hambre y la desesperación se apodera de muchos. La Junta de Evacuación se entrevista con Gambara, jefe del Cuerpo Expedicionario Italiano, quien por propia iniciativa autoriza a los refugiados a permanecer en el puerto, al que considera zona neutral o internacional. Pero el mando franquista no acepta el acuerdo y ordena a varios buques de guerra que pongan rumbo al puerto de Alicante. El viernes 31 el ejército franquista ocupa Murcia y completa la ocupación de Almería y Cartagena. Mientras, el mando franquista da unas normas para la total ocupación del territorio nacional. Entre los refugiados del puerto de Alicante, la tensión llega al límite. Saben que está todo perdido y acaban por entregarse la mayoría de ellos. El crucero Canarias permanece a la expectativa fuera de la bocana del puerto. Tres minadores entran en el mismo y desembarcan las tropas que transportan. Se teme una masacre. Finaliza el mes de marzo con el reconocimiento de jure del gobierno de Franco por parte de Dinamarca y Holanda. A lo largo de la mañana del 1 de abril, perdida ya toda esperanza, los refugiados del puerto de Alicante lentamente se entregan.
van abandonando el muelle y son hechos prisioneros. Algunos son conducidos a un campo de almendros situado a la espalda del monte San Julián, en la zona de Gateta, cerca de la carretera de Valencia. Sus avatares han sido recreados por numerosas memorias y novelas. Otros son conducidos a la Plaza de Toros, a cuarteles y a diversos centros de internamiento. Algunos se suicidan, como Mariano Viñuales, comisario de la 28 División, y Máximo Franco, comandante de la 127 Brigada, que mueren estrechándose las manos y gritando: "Nuestra última protesta contra el fascismo". Se inicia así un duro cautiverio para los vencidos que se quedan en España, que en muchos casos acabará ante el pelotón de fusilamiento. Otros han podido irse al extranjero, uniéndose a los miles de refugiados que después de la caída de Cataluña pasaron a Francia. En este país residen las principales autoridades de la República. La dimisión de Manuel Azaña como jefe de Estado ha abierto una profunda crisis institucional. Martínez Barrio, presidente de las Cortes, que debía sucederle según el mandato constitucional, no quiere en estas circunstancias ejercer las funciones presidenciales. Y más teniendo en cuenta que Julián Besteiro había declarado en nombre del Consejo Nacional de Defensa que el poder legítimo de la República ya no era otro que el militar. Entre los dirigentes exiliados, pronto surgen profundas diferencias que se polarizan en torno a las figuras de Negrín y de Indalecio Prieto, que reside en México. Negrín, en la reunión de la Diputación Permanente, celebrada en París los días 31 de marzo y 1 de abril, defendió la tesis de que nadie podía deponer al presidente del Consejo de Ministros hasta tanto que, renacida la República, se diese esta a sí misma sus órganos de Estado. El otro sector interpretaba que la Diputación Permanente, como auténtica depositaria de la soberanía nacional, tenía potestad para hacerlo. Aparte de estos problemas, que no eran más que la prolongación de los que habían aflorado durante la guerra entre los dirigentes republicanos, el fundamental era ayudar a los centenares de miles de refugiados. El 29 de marzo, se ha reunido en París el Comité Nacional del Frente Popular para estudiar el problema de los refugiados. Se organizó el SERE, Servicio de Emigración para Republicanos Españoles, que preside el antiguo embajador en Londres, Pablo de Azcárate. Otro sector de republicanos, a partir de los bienes que se trasladaron con el barco Vita a México, organizaron la JARE, Junta de Auxilio a los Republicanos Españoles, bajo la presidencia de Luis Nicolau d'Olbert y la vicepresidencia de Indalecio Prieto, en la cual se integraron todos los partidos y grupos republicanos, a excepción de los comunistas y vascos. Ambos organismos reflejan los efectos de la derrota en las filas republicanas y avivan las diferencias existentes, especialmente entre los dirigentes socialistas. Mientras, miles de refugiados que esperan para trasladarse a México no podrán hacerlo a causa de la invasión alemana en Francia.
Los que estaban en la zona ocupada tampoco conseguirán marcharse. Solo los instalados en la zona libre lo hicieron. La emigración a México solo afectó a un reducido número de refugiados. Muchos republicanos acogidos en Francia, a pesar de que se encontraban agotados tras 3 años de guerra, no dudaron en aportar su concurso, en muchos casos heroico, a la Segunda Guerra Mundial. Un nuevo estilo invade rápidamente las calles que se pueblan de la propaganda de los vencedores. El espectáculo resulta similar por todas partes. Gritos de arriba España y Franco, Franco, Franco hacen enronquecer a sus partidarios que recorren las calles en camionetas haciendo el saludo romano y gritando, ya hemos pasado. Pasarán, decían los marxistas, no pasarán, gritaban por las calles, no pasarán, se oía todas horas por plazas y plazuelas con voces miserables, no pasarán. Ya hemos pasado, ya estamos en la cama. Ya hemos pasado, con alma y corazón. Ya hemos pasado, y estamos esperando a ver caer la bola de la gobernación. Ya hemos pasado. Cuadrillas de jóvenes ataviados con la camisa azul y la boina roja se encargan de arrancar de las paredes todo vestigio de la España derrotada. Carteles, anuncios, nombres de calles. Las nuevas consignas. España es una unidad de destino en lo universal. Todos los Césares fueron generales invictos, o por el imperio hacia Dios, señalan el rumbo de los nuevos tiempos. Las tiendas se pueblan de anuncios publicitarios que saludan a Franco y dan vivas a su jefatura y a España. Thank you.
la nueva prensa madrileña informa que los campos de concentración están repletos de soldados republicanos. El campo del Club de Fútbol del Madrid resulta insuficiente para contener a los prisioneros y hay necesidad de habilitar otros amplios espacios contiguos. Igual sucede en otros lugares destinados a contener soldados tachados de rojos y marxistas. El mismo día 1, empiezan a extenderse salvoconductos para salir de Madrid en las oficinas del Servicio de Información de Policía Militar, situadas en el número 2 del Paseo de Recoletos, que rápidamente será rebautizado de Calvo Sotelo. Igualmente se dan instrucciones para que las cartas se depositen abiertas en los buzones con el fin de facilitar la censura postal. En definitiva, se cursan todo tipo de órdenes con vistas a la completa normalización ciudadana. Se reemprende la actividad comercial en general, se reanuda el servicio ferroviario y a partir de ese día comienza a venderse libremente el pan y la leche. También se señala que desde el domingo 2 de abril solo podrán circular los billetes del Banco de España reconocido por las autoridades de Burgos. Así va transcurriendo la jornada del 1 de abril de 1939. El tercer año triunfal pasa a ser denominado Año de la Victoria. Hacinados en sus centros de internamiento, muchos sueñan con una amnistía que nunca llegará. Puesta de sol, desaparece para los vencidos también en el horizonte toda esperanza y se abre el pozo negro de la incertidumbre y el miedo. Por el contrario, para los vencedores, en España empieza a amanecer. Se cursan órdenes para que todos los días a las 11 de la noche en punto, la radio transmita el himno nacional y unas consignas de alerta y recuerdo a los españoles. En tan histórica fecha, y por primera vez a lo largo de la contienda, el general Franco se encuentra en cama tras 989 días de lucha a consecuencia de una faringitis y redacta personalmente el último parte de guerra tras ser informado que los soldados que quedaban en el puerto de Alicante se encuentran ya bajo la custodia de sus tropas. En la noche del día 1, el locutor habitual lee el histórico parte, el único escrito y firmado por Franco. La voz rotunda y firme del actor Fernando Fernández de Córdoba resuena por toda España. Parte oficial de guerra del cuartel general del Generalísimo
correspondiente al día de hoy, 1 de abril de 1939. Tercer año triunfal. En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Burgos, 1 de abril de 1939, año de la victoria. El generalísimo Franco.